Good evening. Hi, good evening. En unos minutitos iniciamos. Okay. No. Hi, good evening. Hi. Hi good evening. Hi, good evening. How are you? How are you today? Hi, thank, oh, thank you. I'm fine, thanks. I'm great. Yes, I'm great. How was your day? How was your day? Very nice. <laughs> Very nice. Now, for it example, born. it was born. Why, Sulma? For my job. Ah, okay. What happened with your job? Can you tell me? It was terrible. It was a little heavy. What happened? It was, it was a little heavy, and I work uh, nice hours. Ah, okay. And then, yeah. are you tired? Yeah yeah okay, and then I take the bus. I don't know, okay. I'm sorry to hear that, Thank but you. tomorrow will be another day, yeah, <laughs> okay. Maybe mm -hmm. you take a rest you will take yeah. a rest tomorrow, okay. Yeah. now, what about Karina? How was your day, Karina? Um, a little tired a little tired. It was terrible, I imagine, your job. What? It was terrible, your job. Estuvo pesado, estuvo terrible su trabajo. Mucho. Ah, okay. Work, uh -huh. mucho trabajo. Sí. Yes, a lot of work, but the most important I consider is that you are here in the class. Independiente, yes. you are you are tired, but you are here. And then, is the most important. Y viene, viene una tormenta que, ay, ah, pensando que me vaya a fallar la internet. Una tormenta que viene. Ay, oh, ojalá que, estoy en que el no. Campo. Ah, okay. Que estoy en el campo y aquí es donde más llueve. Ok. no a veces a veces no interfiere, pero por cualquier cosa ya ay, estamos sí. al pendiente. Ok. Sí. okay. Now, what about Sonia? How, you, Sonia? How are you, Sonia? How was your day? Good afternoon. Good, afternoon. Good evening in this case. Good evening. Good evening. <laughs> yes. How was your day, Sonia? Nice. Nice. Okay. Do you have a lot of work? Oh. Um, ¿Tuvo, tuvo mucho trabajo. ¿Tú you have a lot of work? Yes. Mucho much. Ah, okay. A lot of, a lot of job, a lot of work. Okay. okay. Now, Sonia, can you ask to Marvin about his age? Pregúntale a Marvin cuántos años tiene. Marvin ayudar Marvin Arjuder. Marvin está ahí. Let me see. Ok. Uh, ok. Vaya, eh, pregúntele a Marvin cuántos años tiene. Okay. Ahorita aquí. Uh -huh. Ah, está trabajando, dice Marvin. Estaré ah. como oyente. Va, entonces, haz eh, tu Karina. Pregúntele a Karina cuántos años tiene. Ask tu Karina about his age. Um, how, Karina, about how old, oh, yes. how, how, how old are you? Oh, how old are you? Is Karina how um, old are you, Karina? I have, yeah? I have 15, 54 years old Okay, nice. but En inglés nosotros no decimos have. O have significa es el verbo tener, ¿verdad? No. Pero cuando hablamos de la edad, nosotros utilizamos el am. Decimos I am. I am. I am, yes. And then I am y ya dice su edad. Por ejemplo, 20, tiene 20 años. I am 20 years. Years old. I am 20 years old. Tengo 20 años de edad. I am, right? Miss. Miss, y esto es, Miss, es que estas cosas a mí eso siempre me confunde porque, o sea, como I am es cero estar, ¿verdad? Entonces yes. uno va a tra... yo, yo por lo menos tengo este problema que voy traduciendo, pero me confundo a medida que me van dando las clases, porque a veces me dicen que si va por default. Por ejemplo, si le digo la casa azul, no voy a decir the house blue, sino que the blue house. Yes, the blue house. Entonces, esa conversión que se da, todavía yo estoy con eso, que no entiendo. Ok, es normal, es normal. But... Se dice así. Ok, es normal, en inglés siempre el sujeto va a ir primero, después va a ir, ahí vamos, vamos a ir viendo poco a poco para que usted no se vaya a confundir, pero en inglés así es, a veces cambia, a veces el sujeto va al final o de lo que estamos hablando va al final, uh -huh. ¿ya? Lo demás va al inicio. Pero en el, este caso, para, para la edad, siempre va a ser I am. Para la edad, always be I am, I am, o I'm, I'm, 20 years old, tengo. Now, el have, no, el have es el verbo tener, pero es para otra cosa. But for age, you can use only am, I am, right? Right. Yes, okay. Now, eh, Karina, can you ask to Fátima, ask about, about her birthday. Pregúntele cuándo cumple años a Fátima. Okay. Fátima. Eh. Queens. Tengo volumen sí. Fátima. Uh, when is your birthday. Gwens, your birthday, Fátima. Hi Karina, my birthday is on November 7th. On sí. November 7th. Okay. Now. Mi, tell mi, me. A ver que tengo mi teléfono en el oído porque no casi no se escucha ya se vino la tormenta. Ah, okay. Okay, Mi disculpa. No ok. There is no problem. Sí, yo comprendo. Porque a veces sí llueve fuerte. But there is no sí. problem. Uh -huh. Now. Ok. ¿Pueden ver la, la, ya pueden ver la, la información la clase, ¿verdad? What are you doing, going to sí. do? ¿Lo ven? Yes. 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 Okay. yes. Now. Yes. Eh, Fátima, to, ¿está Sandy ahí? No, 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 no. Yes. Sandy, are you there? Sí. Yes. Ok. Eh, Sandy, pregúntele a Jessica cuándo cumpleaños, años. ¿Cuándo es su cumpleaños? ¿Cómo le pregunto a Jessica cuándo es su cumpleaños? Um, Jessica, ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es on March 17. ¿En marzo 17? 17. Seventeenth, uh -huh. ya. Yeah? Remember that this information. Cuando terminen, como que estamos soplando. La lengua en medio de los dientes. Fourth, sixth, ya. Yeah? In November, ya. Yeah. Y si solo decimos el mes, in November, right? Si no vamos a ponerle fecha, ya. Yeah. Now, Jessica asked to Erika about her birthday. Erika, when is your birthday? When is your birthday, Erica? Uh, my birthday is on January 19. Is on or in January? Uh, on January. On January what? 19. 19. Okay, now ask to Paola the same questions about her birthday.

en uh, febrero. Oh. Ya. Yeah. Y si decimos uh, solo el mes, utilizamos el in. Ya. Ahora, okay. yeah. please active listen. your cameras. Activen sus cámaras, por favor. Please. It's Now, Paola, ¿has tú. Yeah. Sí. Si lo que están eh, como oyente está bien. Ok, Paola, haz tú, Noé, about, okay. about his birthday? ¿A quién, perdón? ¿A ¿Qué Noé? Nombre? Noé. Pregúntele ah. a Noé, ok. Pregúntele cuándo su cumpleaños, a Noé. Mm, ¿Cuándo? ¿Cómo era? ¿Cómo es? Perdón. Gwen's, your birthday. Gwen's, When your birthday, birthday. Noé. My birthday is uh, in April. In April. Excellent. Esta es la pregunta. Miren, when is your birthday? Esta la vimos ayer, right? Esta es la pregunta que vimos ayer. When is your birthday? ¿Ya? Yeah? If I say the month plus date, you can use on. But if you say only the month, you can use in. Cuando utilizamos solamente el mes, utilizamos el in. Y cuando va el mes más la fecha, el on, right? Did you study the information that I sent you yesterday? Estudiaron la información que les mandé como material extra? Yes or no? Yes. Ok. OK. Eso es bueno. Yes. Porque eso lo vamos, lo vamos a ir eh, trabajando, right? And then it's very important to study the information. Now. This was the information that I sent you yesterday preposition of time. When you use at, when you use in, and when you use on. Right? Now, for this case, I have only, only a, a question for, let me see. The question is for Rina. Rina, when is Mother's Day? This one, when is Mother's Day, Irina? Mother's Day is in July. Uh, in July. Yes. In July. July. Okay. Are you agree? Están de acuerdo. Yes no. Or no? no. No. When is Mother's Day? Is on May 10 Yes, is on May 10th. ¿Ya? Yeah? Is in May, el 10 de mayo, ¿verdad? El día de la madre. ¿Cuándo es el día de la madre? Mother's Day is in May. ¿O is on May 10th? ¿Ya? Yeah? El 10 de mayo, Mother's Day. ¿Qué significa apóstrofe y la letra S cuando va después de un nombre? De. De. Excelente. Now. Can you tell me when is Valentine's Day? When is Valentine's Day? Oh, February. February, it's February uh, 14th. On or in? It's on February 14th. It's on or in? It's on February, it's on or, February. or in February? February. On. Ok, February. it's... February 14. On February what? 14th. 14th. Yes. It's on February 14 ¿Y si utilizo solamente el mes? ¿Cómo digo? It's in, what? In February. Fourteen. It's in February. Yeah. It's in February. Because I use only the month. In February. okay, now when is independence day? when september, is independence day? september. In on 15. september. on september. what? 15. 15th. 15th. 15th or 15th. 15. 15th. excellent. oh, it's on in september. In september. yeah. Do you have any question for this information? No, is clear. No? clear, right? Yeah, clear. OK. Now we continue. Yes, I have a question. Yes, tell me. Eh, eh, veíamos que estaban tres formas, verdad? Una que cuando usamos el, en... el mes, cuando usamos el mes más la fecha, vamos a poner on y la otra no sé si lo voy a identificar. Cuando digo René, when is your birthday? Cuando le digo el nombre a la persona de un solo, solo voy a poner el mes, o como en este caso, August 5. ¿Y eso? lo voy a identificar cuando pongo el nombre al inicio de la pregunta, ¿ok? En ese caso, es este, este que vimos ayer. Cuando le dije, Carla, when's your birthday? Aquí es otra forma de contestar. Por eso es Ajá. que se los puse ayer. Entonces, acá dice, por ejemplo, Carla, when's your birthday? En Carla, Cholmi, May 11th. Solo dice el 11 de mayo. La ¿Yeah? pregunta es: que ¿Lo voy a identificar cuando veamos que hay un nombre antes de, de la pregunta de cuándo es su cumpleaños? No, puede, usted puede contestar de cualquiera de las tres formas. Porque ah, si yo sí. le digo a usted, eh, usted se llama Carla, yo le digo, Carla, when's your birthday? Usted me puede decir, it's. On March, eh, on March 25, for example. Ah, ok. O it's on March. Okay. Cualquiera de las tres puede responder. Y se acepta. ¿Ya? Ok, you're welcome. Another question. Question to eh, me? Eh, sí. ¿Ya? Yeah? Liz eh, dijo que después de apóstrofe, eso no me quedó muy claro. Ok. Porque... Cuando hablamos, por ejemplo, yo digo, el lápiz de Rina. Ok, the pencils, rina. Esto apóstrofe y la letra S, o si no digo, rinas, aquí, espérame, aquí vamos a cambiarle. Rinas, pencils, pencil. Así lo vamos a poner, miren, de rinas, pencil. Digo, el lápiz de. Rina, esta apóstrofe y la letra S significa de, okay. ¿ya? Que le pertenece a esa you. persona. Ok, you're welcome. Es este, el sujeto de lo que siempre lo que hablamos va al final. Entonces, aquí dice, de pencils, rinas, o de rinas, pencil. de rinas, pencil, el lápiz de rina. ¿Ya? Yeah. Another question. I you're have welcome. a question. Ok, tell me. But the question, what the day is today? Uh, Ahí como se le agrega el día. Le puede agregar el día. Le puede agregar mm -hmm. el día. Por ejemplo, aquí podemos poner, ah, uh, for mm -hmm. example, what day is today? Entonces decimos, today is what? Tuesday? Tuesday. August mm -hmm. 15th, 2023. Uh -huh. Ya para se le poner, puede poner, el, ponerle el año, no se le pone el off, ¿verdad? No, no, solamente el año. Ok, thank you. Okay, así puede ir, ¿ya? Se le pone la, la fecha: Tuesday, August y lo demás. Yeah, ok, okay. thank you. Ok, you're welcome. ¿Another question? ¿O can I continue? Yo, yo Shelby? hice una. Una de la tarea que nos dejó, no sé si está bien lo que puse. Puse, eh, When is my sister's birthday? Ahí tendría que ser My sister's birthday o solo Where is sister's birthday? Vaya, aquí, ¿cómo la hizo usted? Díctemela. ¿Cuándo when... es, cu 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 es el cumpleaños de mi hermana? Ok, si yo le digo, eh, When is your sister's birthday? Is ok o no? ya yeah? Is okay, right? Yo le digo, when is your sister's birthday? ¿Cuándo es el cumpleaños de su de su hermana? When is your sister's birthday? Yo, yo le digo en el caso que yo lo escribo, yo, yo me pregunto, ¿cuándo es el cumpleaños de mi hermana? Ah, ok. ¿Cómo lo puso usted? When, When is, is my, my sister's birthday? My sister's birthday. Excellent, it's okay. Ah, okay. Okay, aquí Ahora lo puse. When is my sister's bien, birthday? Si yo voy a yeah. responder. Tengo que decir solo, is in December, o tengo que poner your birthday is in December. Va vale, aquí, va a decir, como usted dice, ¿cuándo es el cumpleaños de mi hermana? ¿Cómo digo, cómo es el su de ella? ¿Cómo decimos okay. un Her. Her. Yes, entonces, her birthday, her birthday. is okay. in, in July, for example, si ya cumple en julio, in July o oh, on July 25th, for example, ¿ya? Okay. Yeah? Mm -hmm. okay. Su cumpleaños es, her birthday is in July o oh, her birthday is... On July 25th. Yes? Yes. Okay. Is it clear? Okay. Do you have another question? No? Okay. Can I continue? Okay. And then. Here, the future with be going to. This is another another topic. Here we have a formula that is subject plus verb to be plus going to plus verb plus complement. But first, who is, who is a future? What is the meaning of future with, with be going to? El going to nosotros lo ocupamos para un futuro cercano. Es un futuro cercano. Entonces, eh, prácticamente se usa eh, es cuando describe los planes futuros, pero que son, son los hemos decidido antes de entablar una conversación. Es decir, que cuando ya tenemos decidido que vamos a hacer algo, vamos a, us a usar el going to. Un futuro cercano. Describe, describe planes futuros. Miren, the future things with going to is commonly used in spoken language. When you want to refer to the immediate future. Dice que el tiempo futuro con el going to es comúnmente usado para hablar, cuando usted desea referirse a un futuro cercano, a un futuro inmediato. Ya. Yeah. Now, aquí tenemos eh, la fórmula que vamos a utilizar para el going to. Es el sujeto, el verbo, el going to, el verbo to be, el going to, el verb and complement. This is an example. She is going to pay at credit card. What is the meaning of this? Can you tell me? She is ella qué? What ella is va a the... pagar su tarjeta de crédito. Yes. Ella qué? Repeat please. Ella va a ir a pagar su tarjeta de crédito. Yes. Ella va a ir a pagar una tarjeta de crédito, a credit card. She is going to pay. El going to primero va el sujeto, que soy yo, ella, ellos, nosotros. Eh, after va el verbo to be. There is, is, am o are. Luego tenemos el going to, que es el futuro cercano. Luego tenemos el verbo que estamos utilizando. Y el complemento. ¿Ok? Y el complemento. Entonces, eh, vamos a ver aquí. Tenemos otro ejemplo. I am going to sleep at 11 p.m. What is the meaning of this sentence? Esta es una oración afirmativa. What is the meaning? I am. ¿Qué significa aquí? ¿Qué estoy diciendo aquí? Yo um, iré Estaré, a dormir a las 11. Estaré, yes. Estaré o yendo a dormir a las 11, ¿verdad? Mm -hmm. O yo voy a ir a dormirme a las 11, a las 11 de la noche. Mm -hmm. ¿Ya? I am going to sleep at 11 p.m. Estaré yendo a dormirme a las 11 p.m. ¿Verdad? Now, when is, when is, question, vaya, acá tenemos, mire, cuando hacemos una pregunta, siempre con la forma del verbo to be, can you tell me, ¿cuáles son las formas del verbo to be? Ser, estar y parecer. Ya, yeah, is, are and am. Um. Esas son las formas del verbo to be, el is... El ar y el am. El is para singular, el ar para plural y el am para mí, para I. Esas es son las formas del verbo to be, que significa ser o estar. Entonces, cuando vamos a hacer una pregunta y nos vamos a referir al futuro, first, we have a verb to be. That is, are is o am. The verb to be. After. We have subject. ¿Cuál es el sujeto? Yo, tú, usted, usted o ellos, nosotros, right? Plus going to. Going to, que es el verbo para el futuro. Plus verb. El, el, el otro tipo de verbo. Plus complement. Aquí tenemos el complemento. Here we have the first example. Is, ¿Are you going to do anything this weekend? Acá. Después del complemento, aquí le vamos a poner plus y vamos a ponerle aquí el signo de interrogación, ¿ya? Porque no puede haber una pregunta si no lleva la question mark. El signo de interrogación se llama question mark, ¿ya? No puede ser pregunta si no la lleva. And then, este es la primer, la primer, el primer ejemplo. Are you going to do anything this weekend? Can you tell me what is the meaning of this sentence, this question? What is the meaning? ¿Qué significa? ¿Are you going? ¿Please I need your participation? ¿Are you going to do anything this weekend? Ya. Yeah. ¿Qué significa? ¿Are you going? Dice, ¿estará usted haciendo? Haciendo este alguna cosa este fin de semana o estará haciendo algo este fin de semana? Anything es algo o alguna cosa, right? And then aquí dice, Are you going to do estará haciendo algo o alguna cosa este fin de semana? ¿Ya? Yeah? What is the answer? Yes, I am. Yes, I am. This is a short answer, es una, una respuesta corta. Yes, I am. Como me está preguntando a mí, yo voy a contestar con I am, porque se está refiriendo a mí. Yes, I am. I'm going to celebrate my birthday. I'm going to celebrate. ¿Qué quiere decir esto? What is the meaning of I'm going to celebrate? Voy a celebrar mi cumpleaños. Yes, voy a celebrar mi cumpleaños. Recuerden que el going to significa voy a, voy a, voy a celebrar, voy a pasar en casa, voy a invitar, voy a partir o voy a tomar. Voy a significa el going to, right, que es un futuro cercano. Es a near, future, near near future. Now, aquí la respuesta fue positiva, yes, I am. I'm going to celebrate my birthday. Negative. No, I am not. No, I am not. Está negativo, right? No, I am not. I'm going to stay home. What is the meaning of this one? I'm going to stay home. Estaré Voy a estar en casa. En casa. Estaré en casa. Stay significa permanecer o, o pasar en casa o estar en casa. i'm going to stay home. yo estaré en casa. okay. now, también. tell me. would you also voy a estar en casa. voy a estar en casa. yes. Okay. number two. is kayla. is. is the verb to be. the subject is kayla. is kayla. going to have. a party for you Okay dice Estará Keila teniendo una fiesta para usted Miren have es tener right Es el verbo un verbo que significa tener entonces dice Is Keila going to have a party for you Estará Keila Teniendo una fiesta para usted? ¿Ya? Luego, sí, ¿cómo es en, en afirmativo? Yes, she is. ¿Why she is? Because the question starts with is, right? Dice, yes, she is. ¿Esta es una afirmativa? Una short answer. Affirmative. Dice, yes, she is. She's going to invite all my friends. Ella qué? Can you tell me? ¿Qué dice aquí? She's going to invite all my friends. Voy a invitar a mis amigos, amigas. She's going dice que ella invitará a todos, a invitar a todos sus amigos. A amigos. O ella va a invitar a todos sus amigos, right? Ella estará invitando a todos sus amigos now in negative no she no. is no she is she's going to take me out for dinner she's going to take me out for dinner what is the meaning of here? question estará ¿Ella qué? estará tomando uh -huh. la cena con nosotros ya dice que uh -huh. ella, ella me, me llevará me sacará fuera a cenar The take out es llevar, llevar a alguien afuera a comer, for example, today take, take out to the restaurant. Cuando lo llevan a cenar fuera, entonces dice she's going to take me out for dinner. Es como que ella me está tomando para ir a cenar fuera, ¿ya? ¿Yeah? Take me out for dinner. Sí, sí. Tell me. Sí, tengo una pequeña duda. Yes, tell me. Donde dice I'm going to stay home. Este si I am es estar, porque lleva también el otro verbo que, dice que es permanecer, stay. No sería correcto no solo I'm going to home. No, porque el going to eh, es un es como un auxiliar que lo utilizamos para hablar del futuro. Y eh, obligatoriamente tiene que ir el verbo. Porque si solo digo I am going to home, solo diría estaré, estaré qué. Going to stay. Entonces el, el verbo siempre tiene que ir después del going to. Aquí como así está la fórmula. Miren, aquí, esta fórmula, aquí le dice que va a ir el sujeto, luego el verbo to be, el going to y el verbo. Siempre, siempre tiene que ir el verbo. ¿Ya? Así es la okay. gramática. Yes. Okay. 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 okay, you're welcome. Now another. Are the waiters going to sing to you? This one. Are the waiters. What is the meaning of of waiters? Son eh, meseros, meseros. To sing to you, vaya, ¿qué le está preguntando aquí? ¿Y si los meseros le van a cantar? Yes, estarán los meseros cantándote o cantándole a usted. Are the waiters going to sing to you? Estarán cantándole. Yes, they are. Why they? Porque están hablando de ellos. Yes they are is affirmative. They are going to sing happy birthday. Ellos estarán que cantando. cantando. Ellos estarán cantando feliz cumpleaños happy birthday. In negative no they aren't. No they aren't but they are going to give me a cake. What is the meaning aquí? What is the meaning? Pero ellos estarán que dándome un pastel to give me a cake ellos me darán un pastel ¿ya? Now, vamos a hacer unos ejercicios. Do you have any question for this part? O continuamos para que veamos los ejercicios. Yes? Yes. Yes, okay. Now, this is a conversation name Happy Birthday. Please pay attention to the audio and read at the same time. And pay attention to the pronunciation. Let me see. Happy birthday. Después de eso vamos a hacer unos ejercicios para que les quede más clara la información. Let me see. Going to do. Page 72. Conversation. Listen and practice. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, and the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Okay, now. Okay, conversation. Happy birthday. Please <laughs> no, repeat no. after me. Are you going to do anything exciting this weekend? Please repeat. Are you going uh, to do anything exciting this weekend? Are you going to do can't anything can't exciting do this, weekend? this weekend? Exciting with this weekend. Solo como a dos personas estoy escuchando. Please repeat. Please repeat the rest of the students. Are you going to do anything exciting this weekend? Are you going, Are to, you do going to do anything, anything exciting, exciting, exciting this, weekend? this weekend? Excellent. Well, I'm going to celebrate my birthday. Well, we well, are going to celebrate, to celebrate my birthday. birthday. Fabulous. 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 When is your birthday exactly? When is your birthday, when is your birthday, birthday exactly? exactly? It's, it's August 9th, Sunday. It's, it's August 9th, Sunday. It's, it's August 9th, Sunday. Sunday sunday so what are your plans well 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 my friend kayla is going to take me out for dinner, out for dinner. dinner. Nice. nice nice is she going to order a cake is she, she going to order a pancake? Yeah. 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 And the waiters are probably going to sing happy birthday to me. The birthday, and the, the waiters, waiters are probably going to, probably day going day to, going happy to sing birthday. happy birthday to going me. Going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. It's, It's, so embarrassing. Embarrassing. It's, so embarrassing. Embarrassing. It's so embarrassing. Okay, now, can you tell me if ha you have any questions for this vocabulary? Mm -hmm. yes. Embarrassing. New words. Embarrassing es 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 tan es tan vergonzoso. Es vergüenza. Embarrassing. Dice es es tan vergonzoso. Dice. Okay another, another waiters, waiters 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 son los los camareros o los meseros meseros okay. en un restaurante ya yeah? de waiters another what is the meaning of exactly exactamente Exactamente. Exactamente, yes. What is the meaning of anything? Algo, alguna cosa. Algo, alguna, alguna cosa. cosa. What is the meaning of exciting? Exacto. Emocionante. ha um, emocionado. emocionado. Ah, emocionado, ya. Yeah. ¿Another? Plans. Planes Planes. planes. Yeah. Okay, do you have any question for me about this conversation? Or can I continue? Yes. Okay. okay. Please remember that I need your participation. Okay, I need your participation. Now, continue with the information. Here we have the first example. The first exercise. Read Anne's calendar. Write sentences about her plans. Use the words in parentheses. What is the meaning of read? Read. Leer. Leer. Dice, lea el calendario <laughs> de quién? De Anna, de Anne. Write sentences about her plans. Escriba oraciones acerca de sus planes. Use the words in paréntesis. ¿Cuáles son las palabras en paréntesis? Son estas. ¿Ya? Son esas. Vaya. Y number one. Here we have. Se la voy a poner más grande para que, que vean bien la información. OK. In number one. Number one is this one, Monday. Aquí dice que usted va a leer la información y va a utilizar lo que está en paréntesis, que en ese caso es el 2 de junio, right, y un second. Entonces, en la primera, que dice? Play golf after work. Play golf after work. Esa es la primera. Entonces, ¿cómo va a ser la oración? ¿Cuándo va, va ella a jugar golf después de la, del trabajo? Va a ser el lunes 2, ¿verdad? ¿Dos de qué? De junio. Porque es el mes de junio. ¿Ya? Es el mes de junio. Miren, June. Entonces, ella, el 2 de junio, el lunes 2 de junio, va a jugar golf after work, después del trabajo. ¿Cómo va a ser la oración? La va a ser así. On June 2nd, she's going to play wolf after work. El 2 de junio, ella estará jugando o jugará o va a ir a jugar wolf después de su trabajo. ¿Ya? Second. Así va a ser las oraciones. What about number 3? On number two, this one. On Tuesday. Vamos a utilizar esto, Tuesday 3. Miren, en June 3 o June 3rd. El 3 de junio, June 3rd. Dice aquí que el, 2 de, el, el 3 de junio ella va a almorzar con quién? Con Tony. Have a lunch with Tony. ¿Cómo sería ahí la oración? ¿Ya? Um. Dice ahí esto, miren, have lunch, por si no logran verlo porque está pequeñito, with Tony. Vaya, ¿cuándo va a ser eso? Va a ser el, el 3 de junio. Miren, junio 3 ¿Cómo sería la oración? ¿Cómo vamos a hacer la oración? On June 3rd, On June 3rd she's going to. She's. Going to what? She's going to have lunch with Tony, right? Miren, el 3 de junio ella tendrá un almuerzo con Tony. Yes, yes or no. Están muy calladitos. Van comprendiendo esta parte o les explico mejor? Please. Sí, se entiende. Ok. Es que hay uno están muy calladitos. Necesito que me participen porque si no me da la impresión que no están comprendiendo el tema. Ok. Now. vamos con la otra. Please. Sí. Tell me. Uh, question. Yes. What is your question? En este caso eh eh on June, she's going to have lunch with Tony. Yeah. ¿Cómo es? Eh, nunca va a cambiar eh, la escritura. Estamos hablando que lo va a tener. El going to me hace el futuro a mí ahí, no se escribe igual. En este caso, es por la información que les uh -huh. envié ayer, ¿verdad? Que cambia cuando es tercera persona y ponemos has en lugar de java. Pero aquel es diferente, esa estructura es otro tipo de gramática. Aquí el verbo no cambia porque lleva un auxiliar, que en este caso es el going to, que habla acerca del futuro. Por lo tanto, el verbo que sigue no cambia. Se, se escribe igual como en un Nunca presente. No, cuando okay. lleve el going to, no. Okay. yes she's going okay. to have lunch Thanks. with Tony. Thanks. Ok. Now, number three. Y number okay. three. Let me see it me June 7 Quiero ver el 7 que hizo. Dice, go shopping. Third. Aquí se lo voy a poner para que lo, lo vean mejor. Miren. Shopping. Go okay. shopping with Julie, dice. Ok, ¿cómo sería la oración? On June seventh, she's going to go to shopping with you. On June seventh, what? She's going to. She's going to. She's going to go. Going to go, verdad? Go shopping. She's shopping. going to go shopping with Yuli. Yeah. Van comprendiendo esta parte? Yes. Yes. On June 7th, dice. El 7 de junio ella estará yendo a comprar con Julie. ¿Ya? Yeah? to go shopping with Julie. Now, the last one, number four. Number four is let me see, June 7th, June 8th, in June 8th here. Meet John for dinner. This one. Meet John for dinner okay how is the sentence can you tell me please on june 8th on june 8th, 8th she's going to she's meet. going to meet John for dinner. John for dinner, ¿ya? En este caso, también aquí le podemos poner en, no solamente el cheese, ¿verdad? También podemos utilizar el nombre de ella. En. En. Miren, on June 8. En going to meet John for dinner. Dice el 8 de junio, Ana se va a encontrar con John para cenar, ¿verdad? Yes, for dinner. Ok. Honesty. Honestamente. ¿Quién tiene dudas con esta parte para reforzarle? Porque han estado muy calladitos. Me da la impresión que, que no han comprendido. Por eso les pido que participen. Right. ¿Quién tiene dudas con este tema? ¿Everything is clear? Is it clear? Ok, Jenny. Estoy en el trabajo, entonces, ahí esa parte no la escuché bien, pero para no, para no, pues no voy a verlo, con Esa parte, después. Ah, ok, ok. vaya ok. Now, continues Después vamos a, entonces, al a compañero que está en clase para que vea después el, el ya el, el enlace para que vea ahí la información. Now, continue with, with the information. Vamos a hacer otro ejercicio referente a eso. Pronunciation reduction of going to. Es la reducción del going to. En el, cuando ustedes escuchen música, la mayoría de veces no dice going to, sino que dicen gonna. Gonna. Can you repeat after me? Gonna. Gana. 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 Gonna. Gonna gonna? Gonna. Gonna o gonna? Right? Y, o sea, aquí eso se reduce. Cuando usted escucha una canción o quiere hablarlo más rápido, usted no puede decir I'm going to, I'm going to, sino que puede decir I'm gonna, I'm gonna go to shopping yesterday, o I'm uh, uh, gonna go to shopping uh, tomorrow, más bien porque es para mañana, son planes futuros, ¿ya? Tomorrow, I'm gonna. Here. We have an example. Are you going to have a party? ¿Qué dice aquí? Are you going to have a party? ¿Estará, estará tendrá una fiesta? ¿Ya? Yeah. Are you going to have a party? ¿Estará usted teniendo una fiesta? Y le dice después. No, I'm going to go out with a friend. No, le dice, no es, eh, ¿qué dice aquí? I'm going to go. No, dice, ¿estaré? ¿Qué? Yendo fuera con mi amigo. ¿Estaré saliendo fuera con mi amigo? ¿Ya? ¿Estaré saliendo fuera con mi amigo? Now. Next. ¿Are you going to go to a restaurant? ¿Estará yendo a un restaurante? ¿O irá a un restaurante? Luego le dice, Yes, we are going to go to Nick's cafe. Sí, nosotros estaremos yendo a, al café de Nick's o a Nick's cafe. ¿Ya? A Nick's cafe. Estará yendo a Nick's cafe. Now. Here. What are these people going to do this weekend? Okay. For example, in number one, they are going to go dancing. ¿Cuáles son los planes para estas personas? ¿Qué van a hacer ellos el fin de semana? Miren, what are these people going to do this weekend? Dice, ¿qué estarán haciendo estas personas el fin de semana? In number one. They are going to go dancing. Ellos estarán que? Yendo a bailar. What about numbers? Number two. Number two. She's going to read a book. She's, gonna... She's going what? She's going to read a She's, read a book. She's going to read a book right she's going to read a book ella estará leyendo un libro what about number three he's going to swim swimming he's, he's going to swim going to swim he's going to swim What about number four? Let me see, porque no veo que me estén participando mucho. The question is for Carla. Carla, can you tell me number four, please? Number four, Carla Castillo. This one. ¿Cómo sería aquí? Ella estará caminando, yendo a caminar. ¿Cómo sería? She's going to go to walk. She's going to walk tomorrow, for example. Yeah, mañana. Yeah, yeah, yeah. in the okay. morning. Oh, in the morning. Dijera, is walking? Yeah, in walking. the morning at 5 a.m. tomorrow and in the morning. Okay, in a uh, walk in the morning. At five a.m. a.m. Okay, yeah. it's okay. I fight a.m. What about number yeah. five? Who helped me with number five? Please, number five? She's going. For here. El, uh, number five is this. She's Como going, going to eat. She's going where or day, they, 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 ah, they, they. Yes, uh -huh. they are they they yes because they are both they are going, going to eat going to eat where in a restaurant maybe yes in a restaurant now what about number number six number six Television, watch television. ser he is watching watching he is the, going, to going to watch going to watch TV watch TV. El teacher ¿y puede decir si se maybe. dice watching. No uh, watching is, es no porque watching es una acción en el momento es una viendo. y como aquí estamos estamos hablando oh, acerca del yeah. futuro no aplica right okay and then, right. he's going to watch TV later él estará viendo televisión más tarde uh, yeah okay. what and number seven can you help me please Pablo Pablo Alejandro can you help me with number seven uh, yes they uh, are going to To the movies on weekend. They are, ¿verdad? Sí. They are what? Going to go to the movies. Going to go to the movies. Mm. When? Tomorrow yeah. on weekend. Weekend on weekend. Night. On weekend. Yeah. Miren, they are going to go to the movies on weekend. Ellos van a ir a ver una película el fin de semana. Yeah. Now, the last one, number eight, can you help me, please, erica Can you help me with number eight? He's going to work on Sunday. Utilice, utilice el gonna, en vez de going to. ¿Cómo es? He's gonna. He gonna work. Gonna work. On, on Sunday. on Sunday, excelente, now, remember that when we are talking about future you can use gonna, the pronunciation can be gonna, yes, no solamente el going to sino que puede ser gonna, gonna es el, 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 la reduction, cómo se reduce, right, do you have any questions for this information, Oh is everything okay? Yes, eh, miss, I have a question. Yes. I have a question, miss. Yeah. Cuando usted estaba explicando lo de gona, se me fue mm, el internet un ratito. Entonces yo podría decir I going como I gonna, no importa. Yes, I going to. En too. un momento específico oh. digo I gonna. No, el I gonna se utiliza porque usted puede hablar más rápido. El, en vez de decir going to, dice Gona, la pronunciación es más rápido. Usted puede hablar más rápido con, con al, al reducirlo. Ese es el objetivo: reducirlo para hablar más rápido. No escuché. Sí, ¿Ya? que se me va el internet y no lo escucho. Sí. Ah, ok. Sí, es, es igual. Usted utiliza el going to o el Gona, pero la ventaja es que al utilizar el Gona. Ese es habla más rápido porque lo reduce. Pero es igual. Puede utilizar los dos. ¿Ya? El gonna o el going to? Another question. Yes. Another question. Yes. Eh, ¿Será que el going to es como más formal y gonna es como más coloquial? Como informal. Yes. Oh. Yes. Yes. Is the reason is formal, more formal, and the other is informal. Ya, yeah, ¿ok? Eh, every, eh, ¿Alguna pregunta? ¿O estamos bien, ¿ok? Can I continue with the next information? Question ya no, ¿verdad? Si no pueden preguntarme eh, después de las nueve, ¿right? Cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, métanse okay. también a la plataforma para que ahí puedan escuchar las, eh, todos los audios también, ¿right? Right. Now, eh, ¿qué les parece la idea si empezamos eh, todos los días unos cinco minutos antes? Ahora me conecté un poquitito antes para empezar a hacer preguntas acerca del, de la clase anterior. ¿Les parece bien? Yes. 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 OK. Yes. Okay. Así vamos a hacer porque ya a la hora de desconectarme yo normalmente siempre me gusta extenderme un poquito, pero en este caso no puedo por la otra clase. Pero podemos estar iniciando cinco minutitos antes para así reforzar, así como ahora que reforzamos lo de los cumpleaños. Eh, todavía hubieron ahí algunos mistakes que los corregimos en el momento, ¿verdad? Por eso es importante eh, continuar. Si les es posible, traten de hacer algunas oraciones de planes futuros. Traten de hacer por lo menos tres oraciones de qué van a hacer el fin de semana, using going to, right? Utilicen el going to. Por ejemplo, I'm going to go to the park on Sunday. Ya, yeah? estamos utilizando el on on Sunday. I'm going to go to the park on Sunday. I'm going to go to the beach on Saturday. Right? Esos son ejemplos. Haga por lo menos tres de sus planes para el fin de semana y mañana me lo va a decir. Right? Right. Cuando hagamos okay, la discusión well. en el momento vamos a practicar los ejercicios que ustedes han hecho. Eso les va a ayudar mucho. Háganlo porque les va a ayudar mucho. Now, here we okay. have any vocabulary holidays in the US. Please repeat after me. Vocabulary. Vocabulario. Please all of them repeat. Vocabulary. Vocabulario. Vocabulary. Holidays. Holidays in the U.S. In the, the US. U.S. Now I ask you, what is the meaning of holidays? Fiestas. Fiestas, yes, holidays son las celebraciones, right? Where? The in the U.S., in the United States, yeah? Son las celebraciones en los Estados Unidos. Here we have the first one. On January 1st. They celebrate New Year's Day. On February 4th, 14th, they celebrate Valentine's Day. On July 4th, they celebrate Independence Day. On October 31st, they celebrate Halloween. And in fourth Thursday in November, they celebrate Thanksgiving. What is the meaning of Thanksgiving? Como el Dia de, de, de acción de Gracias. Thanksgiving. <laughs> and on December 25th, they celebrate Christmas. Now I ask you, write in your notebook. what are your plans for the next vacation using going to? esto es lo que les lo, la tarea que les acabo de dejar para mañana, verdad? at least three three, three plans that you, you do or you going to do on weekend. tres planes que usted vayan a realizar el fin de semana. now, this is an example. on january 1st i'm going to celebrate my daughter's birthday this is an example about this vocabulary on january this is in my case my real case on january 1st i'm going to celebrate my daughter's birthday and i'm going to give her a cake si usted desea también lo puede hacer así if you want U.K., you take as this example to do the, the, the homework, right? Pueden utilizarlo así también, yeah? Eh, what is the difference the, let me see, the Independence Day that in U.S. and here in this country, what is the difference that they celebrate on July 4th? And what about here, in this country? When we are celebrating Independence Day? When? In it is September. On Where September, what? 15th. 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 On 15th. September 15th, yes. And what about Christmas? What is the difference? They celebrate Christmas on December 25th. And what about here in this country? It's on December twenty fourth. In December we celebrate on December twenty fourth. Yes, this is the difference. And then, okay, and don't forget, do the homework. Okay, hagano utilizando el going to. Pueden utilizar también este ejemplo. La idea es. que sigan sigan practicando, right? y uh, if you have any question please let me know. Usted me puede escribir, uh, este es mi número personal, 4137. Si tienen alguna duda y no quieren escribir al grupo de, normal de WhatsApp, me pueden escribir a este número y con mucho gusto les ayudo si tienen alguna duda, right? Right. Ok. Right. And then. uh thanks for your responsibility and have a nice night see you tomorrow see you tomorrow bye bye tomorrow. good night bye. have a nice night